Los comicios del 2024 podrían tener un costo de 159 millones de dólares, según ha revelado el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, quien aseguró que el presupuesto ya está en manos del Ministerio de Hacienda. Los presupuestos ya se presentaron, tanto para el voto en el territorio nacional, que es de 89 millones, y para el presupuesto en el voto en el exterior, que es de 70 millones. Ya están presentados al Ministerio de Hacienda. Ante la propuesta de reducir el número de municipios y con ello la cantidad de los diputados de la Asamblea Legislativa, dijo que concretizarse el cambio, el TCE modificaría la dinámica y sistema que viene organizando. Si se reduce el municipio, si se reduce el diputado en la Asamblea Legislativa, eso es la labor del órgano legislativo. Si ellos lo llegaran a hacer, pues nosotros tenemos que implementar todo nuestro esfuerzo para adecuar las elecciones a las reformas que se hagan. Por el momento, 12 partidos políticos se encuentran inscritos legalmente para participar en las elecciones del 2024, mientras que 5 mantienen procesos abiertos, de los cuales 2 ya están en una etapa avanzada. Carla Araniva, Noticiero Hechos.